Amigos y amigas, muy buenos días. Mi nombre es Wilmar Gómez. Soy candidato al Consejo de Manizales por el Partido Conservador. Hago parte de este partido porque es un partido que me representa, un partido decente, en el cual me siento cómodo para ejercer este ejercicio político. Soy ingeniero, especialista y actualmente estoy terminando una maestría, un MBA. Además de eso, soy empresario, soy propietario de un centro de diagnóstico automotor. Tengo una experiencia como empresario alrededor de 4 años. También, como experiencia profesional, trabajé en 3 ministerios en el país: Ministerio del Interior, Ministerio de Minas y por último Ministerio de Transporte. Vamos a trabajar el tema del emprendimiento, el empresariado, la generación de empleo. Creemos y estamos convencidos que cuando las personas tienen empleo, pues pueden resolver sus necesidades básicas de sus hogares, como la educación de su familia, sus emprendimientos, sus servicios básicos, su alimentación. Creo que es la base fundamental de una familia. También vamos a trabajar todo el tema de movilidad, porque mi experiencia ha sido última en el Ministerio de Transporte, en este sector. Entonces creemos que Manizales, el parque automotor viene creciendo de manera desmesurada, y Manizales es una ciudad que no está preparada en infraestructura, pero sobre todo vamos a tener un tema importante de inclusión de toda la comunidad sordomuda, de toda la comunidad discapacitada. ¿Cómo es tener toda esta infraestructura y toda esta movilidad al servicio de toda esta comunidad?